Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy aprenderemos sobre 10 formas simples de aumentar naturalmente la testosterona. Ahora, comencemos. ¿Qué es la testosterona? ¿Por qué es importante y cómo afecta su salud física y mental? La testosterona es una hormona natural producida tanto por hombres como por mujeres, aunque los hombres suelen tener niveles mucho más altos de testosterona en sus cuerpos. La principal hormona relacionada con los rasgos masculinos secundarios, como el crecimiento del vello facial y el rango vocal, es la testosterona. El crecimiento de los huesos y los músculos, el éxito de la reproducción y la producción de glóbulos rojos están todos significativamente influenciados por él. Se toman muestras de su sangre para determinar su nivel de testosterona, también conocido como su nivel T, que es la cantidad de testosterona presente. Los niveles saludables de testosterona para el hombre promedio se encuentran entre 300 y 1000 nanogramos por decilitro. Sin embargo, alrededor del 40% de los hombres mayores de 45 años tienen niveles inferiores al promedio. Si se ajusta a esta descripción, es posible que tenga niveles bajos de testosterona, lo que podría causar síntomas como depresión, aumento de peso y pérdida de masa muscular. Es crucial recordar que a medida que pasa el tiempo, los niveles de testosterona disminuyen naturalmente. Su cuerpo comienza a producir menos testosterona después de los 30 años, lo que aumenta su riesgo de experimentar síntomas asociados con niveles bajos de testosterona. Sin embargo, no todo es biológico. Según los estudios, la cantidad de testosterona en su cuerpo puede verse significativamente afectada por hábitos poco saludables y cambios en el estilo de vida relacionados con la edad. Afortunadamente, incluso si su nivel de T está actualmente por debajo del promedio, existen formas fáciles y totalmente naturales de aumentarlo. Somos conscientes de que adoptar un estilo de vida poco saludable puede empeorar la producción de testosterona, pero también somos conscientes de que, con el tiempo, adoptar un estilo de vida saludable puede mantener los niveles de testosterona estables o incluso aumentar. En este video, repasaremos 10 formas rápidas de aumentar la producción natural de testosterona de su cuerpo. Estas soluciones simples pueden ayudarlo a ver cambios reales en su salud física y mental, incluso si, como muchas personas, nunca ha pensado mucho en sus hormonas. Según los estudios, el crecimiento muscular saludable, más crecimiento del cabello y un estado de ánimo más estable se han relacionado con niveles altos de testosterona. Preste mucha atención a estas 10 técnicas sencillas que puede usar para aumentar rápida y naturalmente sus niveles de testosterona, ya sea que ya tenga niveles bajos de testosterona o simplemente quiera mantener su salud. 1. Manejo del estrés. Es probable que sus niveles de testosterona sean más bajos de lo que piensa si experimenta mucho estrés de manera regular. Tu cuerpo también produce cortisol cuando estás bajo estrés. Los niveles de testosterona de su cuerpo pueden reducirse significativamente por los picos de cortisol. Además, los comportamientos sedentarios están relacionados con niveles altos de cortisol y se han relacionado con poca energía y aumento de peso. Para decirlo de otra manera, las personas que luchan por controlar su estrés tienen más probabilidades de llevar estilos de vida poco saludables y experimentar niveles bajos de testosterona. No se preocupe si esto le suena familiar. Hay muchas maneras de manejar el estrés y recuperar el bienestar físico y mental. Por ejemplo, las actividades para aliviar el estrés, como el yoga o escribir un diario, pueden reducir sus niveles de estrés diario y, al mismo tiempo, brindarle las habilidades necesarias para manejar el estrés en el futuro. Estos ejercicios aumentarán su energía y libertad, mientras también estabilizan sus niveles de T y promueven un estilo de vida más saludable. 2. El ejercicio regular es otra forma de influir en sus niveles de testosterona. Se ha encontrado que el aumento de la actividad física y los niveles más altos de testosterona tienen fuertes correlaciones en numerosos estudios. En comparación con otros métodos para perder peso, como el ayuno o la restricción dietética, se sabe que el ejercicio regular aumenta más los niveles de testosterona. Pero no todas las formas de ejercicio tienen los mismos efectos en tu cuerpo. Por ejemplo, el levantamiento de pesas o el entrenamiento de resistencia pueden resultar en aumentos transitorios detectables
en los niveles de testosterona de su cuerpo. Ir al gimnasio una vez no afectará tus niveles hormonales si no vas con regularidad. Por otro lado, si realiza regularmente entrenamiento de resistencia, rápidamente comenzará a cosechar las recompensas de este sencillo programa de ejercicios. 3. Ingesta de proteínas. Los alimentos que consume diariamente tienen un impacto en la cantidad de testosterona que produce su cuerpo. Por ejemplo, los alimentos ricos en proteínas, como el pescado, las aves y las carnes magras, proporcionan algunos nutrientes esenciales para la producción de testosterona. Siempre que la proteína no sea lo único que coma, una dieta rica en proteínas es crucial para mantener niveles saludables de testosterona, según un estudio de 2021 de la Universidad Ariel. Los investigadores aconsejan incluir alrededor del 20% de proteínas y porcentajes ligeramente más altos de grasas y carbohidratos saludables en su dieta diaria. Contrariamente a la creencia popular, llevar una dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos, rara vez, produce un aumento significativo de la testosterona. La mayoría de las veces, las caídas no naturales de testosterona están asociadas con estas dietas desequilibradas. Recuerde que su cuerpo funciona mejor en equilibrio y moderación, porque la proteína es esencial para la producción saludable de testosterona. 4. Hidratación crítica. ¿Cuánta agua consumes cada día? Como la mayoría de las personas en el planeta, probablemente no toda la que deberías. La persona promedio debe consumir entre 11 y 15 vasos de agua por día, dependiendo de su tamaño y peso, según las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos. Hay una buena posibilidad de que no sea tan alto. Si es así, sus bajos niveles de testosterona pueden ser el resultado de su deshidratación. No porque afecte directamente al desarrollo hormonal, sino porque previene otros hábitos negativos, la hidratación es crucial para la producción de testosterona. Por ejemplo, es más probable que coma en exceso, lo que conducirá a comportamientos sedentarios y niveles más bajos de testosterona, si no bebe suficiente agua durante el día. Trate de mantenerse lo más hidratado posible durante todo el día. Puede creer que todo lo que está haciendo es beber agua, pero cada taza adicional beneficia su salud en general. 5. Si desea aumentar sus niveles de testosterona, intente tomar un descanso de su apretada agenda y deje que el peso del estrés de su vida caiga sobre sus hombros. No trabajes durante unos días. Hacer un viaje. Haga algo para aliviar su estrés cada vez que se sienta abrumado en lugar de negarlo. Tus niveles de testosterona pueden aumentar gradualmente con algo tan simple como unos momentos de silencio. ¿Cómo? Al alterar su punto de vista, altera su estado mental, lo que a su vez mejora su salud general. 6. Disminución del proceso de envejecimiento. Sus niveles de testosterona disminuyen naturalmente a medida que envejece, pero ciertos cambios en el estilo de vida pueden disminuir los efectos del envejecimiento y mantener sus niveles de testosterona estables en los años venideros. Entre esas modificaciones, quizás la más simple: comer más alimentos ricos en antioxidantes. Un antioxidante es una sustancia que purga las células de los agentes oxidantes dañinos. Esto evita el estrés oxidativo, que puede dañar el ADN, las proteínas y las células. Los antioxidantes pueden elevar significativamente sus niveles de testosterona, pero no harán que de repente se vea 10 años más joven. Las bayas, el chocolate negro, los frijoles, las remolachas y las alcachofas son algunos ejemplos de alimentos ricos en antioxidantes. Agregar cualquiera de estos alimentos a su dieta puede ayudar a su cuerpo a mantener el equilibrio y combatir el estrés oxidativo. Estos alimentos suelen contener varios tipos de antioxidantes. 7. Estimulación cardiovascular. Somos conscientes de que los niveles de testosterona pueden aumentar con el entrenamiento de resistencia, pero el ejercicio cardiovascular también tiene un impacto en la producción de hormonas y la salud en general. En primer lugar, el cardio se asocia tanto con la pérdida de grasa como con la mejora del rendimiento deportivo, los cuales tienen efectos positivos en el cuerpo. No solo se siente más saludable y fuerte, sino que su metabolismo también tiende a acelerarse, lo que le permite a su cuerpo utilizar los alimentos que ingiere de manera más efectiva.
Las verdaderas ventajas del cardio, sin embargo, son psicológicas y emocionales. Los deportistas regulares que caminan, trotan o corren reportan niveles más bajos de fatiga, mayor motivación y mucho menos estrés. Todos estos elementos pueden ayudar a las personas a elegir estilos de vida más saludables, lo que conducirá a niveles más altos de testosterona. Si bien es posible que hacer cardio no eleve inmediatamente sus niveles de testosterona, es compatible con otras opciones de estilo de vida saludables que sí lo hacen. 8. Consumir más grasa. Un estudio publicado en el Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology en 2021 descubrió que ciertas restricciones dietéticas reducen constantemente los niveles de testosterona. Sin embargo, no es por la razón que la mayoría de la gente piensa. Al reducir su consumo de grasas en la dieta, muchas personas intentan perder peso o ponerse más en forma. Una dieta baja en grasas priva a su cuerpo de grasas saludables, que están presentes en los huevos, los aguacates y muchos tipos de frutos secos. Puede ser ventajoso evitar las grasas no saludables, como las molestas grasas trans en los alimentos fritos. Las grasas saludables apoyan los procesos celulares, le dan energía a su cuerpo y, como resultado, tienen un impacto en la forma en que su cuerpo produce hormonas. Los hombres en nuestro estudio de 2021 que consumieron dietas bajas en grasas tenían niveles de testosterona significativamente más bajos que aquellos que consumieron dietas altas en grasas. Aunque siempre es una buena idea pensar en lo que come, si desea aumentar sus niveles de testosterona, debe pensar en eliminar la grasa de su dieta. 9. Obtenga 7 horas de sueño. La duración del sueño de cada noche tiene un impacto en la cantidad de testosterona que produce su cuerpo. Según un estudio, es probable que los niveles de testosterona sean más bajos en las personas que duermen 5 horas o menos cada noche. Sin embargo, a las personas que dormían constantemente 9 horas o más, les fue mejor que el promedio. Entre las 7 y las 8 en punto parece ser el punto óptimo. Para mantener o incluso aumentar sus niveles normales de testosterona, los expertos recomiendan dormir al menos 7 horas cada noche. Todo lo que necesita hacer es seguir un horario de sueño regular y su cuerpo se encargará del resto. 10. Programe comidas. En esta lista, hemos discutido una serie de estrategias de pérdida de peso, ejercicio y dieta que están todas relacionadas con una mayor producción de testosterona. Sin embargo, esto no implica que todos los métodos para perder peso sean beneficiosos. Por ejemplo, muchas personas intentan perder peso pasando hambre o ayunando durante largos periodos de tiempo. Aunque hacerlo puede reducir su ingesta calórica diaria, no es una táctica para elevar los niveles de testosterona. Los investigadores aconsejan comer regularmente y limitar las porciones. De esta manera, puede dejar de comer en exceso sin comprometer su salud o energía. Sus niveles de testosterona pueden aumentar y su salud en general puede mejorar simplemente controlando su dieta. Gracias por ver Tranquilamente y asegúrese de suscribirse porque hay más contenido increíble en camino.